Llegaron desde Australia para despedir a su querido Jason. La familia del cocinero australiano pudo presenciar el sepelio de su hijo y de su esposa Lorena Valdivia. Señor, el descanso eterno. Ellos se unieron a la familia de la joven chef, quienes entre sollozos le dieron el adiós. ¿Acaso el orden natural de las cosas no dice que los hijos deben enterrar a los padres y no lo contrario? ¿Por qué Dios escribió nuestras vidas de esta forma? El padre de Lorena resaltó el amor entre ambos. Tuvieron una vida terrenal plena, aunque excesivamente corta, pero plena y llena de amor. Se adoraban los muchachos. Al sepelio asistió la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Yo conocí a Lorena y a Jason difundiendo y promocionando las papas nativas, ¿no? Entonces, no solamente es una pérdida para el mundo de la gastronomía, sino una pérdida de una gran persona con un enorme espíritu social. Espinosa destacó la labor social que cumplía la pareja. No tenían por qué ir a sembrar papas a Ayacucho, pero lo hacían con esa convicción de que de esa forma podían ayudar. Si bien las vidas de los esposos se truncaron a corta edad, el padre de la joven aseguró que luchará por continuar con su legado.